¿Cómo no es? ¿Qué pasa, hombre? Un ratito aquí en tu casa, tío. Hombre, está está la tuya. Vamos a estar unos días aquí con vosotros. Vamos a compartir un poquito de vuestro tiempo aquí en el Bordón. Y bueno, vamos a empezar esta otra semana. Sabe que los programas es de lunes a jueves en Radio Televisión Marbella. Elegimos una serie de lugares para ir conociendo a la gente, conociendo esas tascas o bares o restaurantes de nuestra zona. Y sobre todo también hay alguna anécdota que iremos contando que se van produciendo a lo largo del tiempo del programa. He de decirles que el programa se graba, los cuatro programas con los cuatro invitados se graban en una misma mañana, siempre en horas donde no estorbe mucho ni a los trabajadores ni a los clientes, naturalmente. Hoy en el restaurante La Taberna El Bordón, que está en Marbella, en el casco antiguo, en la calle Pantaleón, pues aquí vamos a tener cuatro invitados, como es habitual y normal. El primero, el propietario, bueno, pues naturalmente que Manuel Carreño Aguilar, Manuel de la Josefa, artísticamente hablando, es el primero que nos ha abierto a la Radio Televisión Marbella las puertas para que grabemos estos programas. Manuel, lo que te decía, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a echar un ratito en nuestra casa. Vamos a echar un ratito. Manuel, ¿y cómo se te ocurre a ti toda esta historia del Bordón? Porque ya llevamos un año y pico, casi dos años, ¿no? Funcionando. Sí, pues mira, esta historia comienza en que yo quería tener algún lugar en Marbella donde pudiéramos dar, ¿no?, algo de lo nuestro. A algo de lo nuestro me refiero, como bien sabes, ¿no?, me dedico al flamenco. Y no había un lugar en Marbella donde la gente pudiera disfrutar, pues, de un buen comer, una buena comida, y disfrutar de algo de flamenco, de algo de nuestra tierra, algo de nuestras raíces. Entonces quise crear algo y se me ocurrió la idea de montar una tabernita con este encanto, ¿no?, y algo, ¿no?, y algo de flamenquito mezclado ahí. Y creo que hice la combinación, buena, porque de hecho tiene mucha aceptación, ¿no? La gente le está gustando mucho. Hay una cosa, Manuel, porque antes de llamarse, de ser el Bordón, sí, ha habido varios negocios aquí. Y a veces se dice, se tendrá suerte porque a ver si el sitio, la calle que está cerrada, que hablaremos también, porque lleva muchos días, muchos meses ya cerrada la calle. El que viene tiene que venir aquí directamente porque está cortado. No puede entrar desde la Plaza de los Naranjos. El acceso está restringido. Entonces, todo eso me imagino que lo sopesaste a la hora de sí, claro, iniciar. Hombre, yo hice un estudio de cómo era la zona y demás. Pero bueno, yo entré en este local y sentí la vibración que tiene, porque esto tiene algo, tiene una solera, tiene un encanto que no da el local solo. Y no sé, aposté por él, confié en él y en el trabajo que íbamos a realizar, tanto yo como todo el equipo que tengo aquí, y la verdad me encuentro muy satisfecho de ello y muy contento porque está funcionando como no como esperaba, sino más de lo que yo esperaba. Tienes a Ana Cerván, que una nacía en Málaga, pero una marbellera más, Medina, que lleva aquí ya también tiempo, ahí metida en la cocina. Luego dentro de un ratillo empezará porque ya está preparando el tapeo. Sí, y todo está eso, liada, ¿sí? Está liada. Y está en Dica, que es Enrique, ya luego lo hablaré con él también. Sí. Barra Fernández, nació en Bilbao, pero lleva en Marbella más años, no más que yo porque nací aquí, pero vamos. Lleva toda la vida aquí. Entonces, dime una cosa, aquí, por las cuatro paredes, como tú bien decías, pues hay un cierto duende que huele a sabor, a copla. Aquello de que a un sabio le pregunté una noche de juerga cuánto vale y el sabio me respondió, en el Bordón, estando a gusto, ¿quién lo sabe? Más o menos. Bueno, es verdad, he metido lo del Bordón, pero es verdad que hay muchas figuras, muchos cuadros, mucha gente importante de recuerdo. Y yo creo, no sé si lo del toreo, ya hablaré en el último programa con tu padre, si lo del toreo y todo eso te ha influido él, porque tú ibas más por el flamenco que por los toros, sí, vaya. O a media. ¿Sabes lo que ocurre? Que yo creo que el flamenco y el toro van muy unidos, de la mano, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo creo que es algo que va muy unido. Y yo desde chiquitito, pues siempre en mi casa, mi padre no ha visto, pues normalmente se ve fútbol en la casa de todo el mundo. En mi casa el fútbol no se ha visto en la vida, siempre se ha visto, pues, corrida de toros. Entonces mi padre siempre de chiquitito me ha inculcado mucho el tema de los toros y el flamenco, porque mi padre también aficionado al flamenco. Sí, sí, sí. El flamenco. Entonces yo creo que también eso es mucho, ¿no? Esa cultura que me ha inculcado. Antes de entrar más en el tema tuyo, de esa profesión tuya, que es el mundo del flamenco, hablemos de este tema. Aquí, ahí me imagino que, bueno, el verano que ya pasó habrá sido tremendo. Sí, sí, me imagino, afortunadamente, tremendo.
Pero yo pienso que cuando se abra esa calle, sí, la cosa se desbordará afortunadamente y positivamente más. ¿Qué te dicen? ¿Qué os dicen cuando preguntáis, bueno, lo de la calle? Pues, esto es peor que el Escorial. Sí, ¿no? Esto es complicado. Parece ser que los técnicos pues no quieren firmar el tema porque peligros de derrumbe y demás. Ese problema lo tenían porque parece ser que el techo tenía peligro de derrumbe. Una casa que hay al lado. Pero el techo pues se demolió, no hay ningún peligro, la casa está con una riostra, digamos, aguantando los muros, tiene la calle un doble techo con luces y preparado como para un pasaje, como para pasar, como la museo de grabado. Sí. O sea, que tiene todas las condiciones como para que esté abierta. Claro. El por qué, pues ya se me escapa de las manos, porque ya tú sabes, estos temas políticos, pues yo ya ahí no sé. Yo estoy ahí luchando e intentando empujar para que abra la calle. Ya no es por el beneficio de la calle y de los comerciantes, sino ya es por el beneficio de los ciudadanos y del turismo, porque le damos acceso a la plaza más importante de Marbella, que es una plaza neurálgica, que es la Plaza del Naranjo. O sea, damos acceso a que la gente puedan ir. Claro. Entonces, de esta manera estamos restringiendo el paso a una de las plazas más importantes de Marbella. Que eso creo que no se debe permitir, porque en un barrio que hay una calle, bueno, se puede permitir un barrio de la afuera, un barrio más menos céntrico, pero en pleno centro, casco antiguo, casco histórico y la plaza más importante, creo que no debería de ser así. Creo que eso debe de ser algo inminente, una apertura inminente. Ya. De todas formas, les voy a decir a los que nos están viendo y oyendo que es muy fácil en la calle donde está el Bordón, una calle que viene desde la Plaza de África, donde está el Banco BBVA, hacia la zona de la Plaza de los Naranjos. La solución, venir aquí, tomarse unas copas, comer bien, que se come bien, luego de eso hablaremos también, y luego darse la vuelta y salir por el mismo sitio, no hay otra solución. Calle Pantaleón, que eso exactamente. Una cosa, tenéis vosotros un surtido de tapa, aparte de menú, bueno, que también tenéis y todas estas cosas, ¿no? La verdad es que sí, que tenemos una cocinera que es excelente, no, lo siguiente. Y la verdad que tenemos surtido, pues todos los días, bueno, ahora irá sacando ella los productos de ensaladilla, varios tipos de ensaladilla, tanto de salmón como de salpicón, como de rusa, y después pues tapa que ellas crean, ¿no? Como un rollito que hace tres quesos, unas bombas de queso y jamón, en fin, todos los días vamos variando el tema de tapa. Y luego las sugerencias también, cambiamos de sugerencia porque, por ejemplo, ahora tenemos una cosita que aquí no es muy normal verlo, más por la parte de Huelva, que son las huevas de choco. Ajá. Que no, por esta zona escasea eso, y tenemos huevas de choco a la plancha, que eso quita el sentido, y como eso, muchísimas sugerencias que tiene que venir a descubrirlo. Esto no es, eso está claro, tienes que venir a descubrirlo. Escúchame, y tú me decías antes que estaba en el tema de los toros, porque es lo que había visto. Sí. Mira, ya están trayendo algunas tapitas más, ¿eh? Ha visto qué buena pinta tiene, poniendo ahí. ¿Eh? Eso es lujo, Ana, eso es lujo. Huevas de merluza, esto es una alegría, eso es verdad. Entonces, te decía que tú tenías, digamos, el tema repartido entre el toro, el flamenco, sí, que es verdad que van unidos, eso sí es cierto, pero tú cuando le metes mano a la guitarra y al cantar, cantar y luego además que profesionalmente lo sigues haciendo, aunque sí, ya esto te ocupa todo el tiempo. Me ocupa ahora bastante tiempo, pero mira, yo realmente llevo, yo es que he conocido en mi casa ya una guitarra, ¿no? Lo que sí puedo decir, ¿no?, que mi inicio realmente de empezar a dedicarme sería con unos 12 o 13 años, que fue Felipe Campuzano mi mentor, porque estaba yo en aquel entonces en el conservatorio, y claro, era un chiquillo y la música clásica pues me aburría. Entonces me ponía muy travieso en la clase y el profesor me decía al pasillo, y me veía Felipe, y yo, todos los días en el pasillo, ¿qué te pasa? Y digo, que no, ¿vale? Lo que me pasaba es que me tiraba tanto el flamenco que con la música clásica, una música magnífica, ¿no? Eso es una genialidad, eso es una maravilla. Pero bueno, como niño pues me aburría. Entonces me decía, ven para acá, me llevaba a la clase a su despacho. ¿Qué es lo que te pasa a ti? A ver, toca. Y al menos empezaba a tocar yo popularía, pues, y se moría, ¿no? Y él fue mi mentor, fue la primera vez que me sacó en televisión, en unos programas que hicimos de Navidad, acompañado de Alfonso Sánchez Esteban, de Escaparro, Máximo Valverde, un ramillete de artistas ahí increíble. Y desde ahí pues empecé y creé mi inicio. Y bueno, como te digo, mi padre siempre me ha inculcado ahí, ¿no? El flamenco en la familia de mi padre siempre lo he vivido eso bastante, ¿no? Por mi abuelo, por todo. Mi abuelo cantaba
unos fandangos del Cabornillo que no vean, ¿me entiendes? Siempre ha habido esa afición, ¿no? Sí, sí. Mira, ha mencionado Manuel, ha mencionado tres personajes que yo participé también en los programas, Santi Esteban, Máximo Valverde, fueron gente que hicieron en esta casa varios programas, muy, muy bonitos, muy buenos además, y sacaron gente como Manuel y muchos más. Y hubo algunos otros haciendo programas muy interesantes que venían de las televisiones nacionales y que estaban afincados porque Marbella, Manuel, es Marbella. Tiene ese encanto y ese embrujo, que también vale para el sentimiento de cuando tú rasgueas la sonanta y le pegas las cuerdas y ahí te quedas ya, ahí para morir ya, ¿no? Hombre, la verdad, Marbella tiene su historia, ¿no? Y su inspiración, ¿no? Hay momentos mejores y peores para tú sentirte uno al lado de la guitarra. Hombre, claro, porque evidentemente la música es un estado de ánimo, es como tú te sientes. Entonces, si tú estás pasando por un buen momento, por un mal momento, sale todo reflejado en eso, ¿no? Ya, claro. Yo tengo una cosa que es, o sea, hay una cosa que yo he reflexionado, ¿no?, en el largo de lo que yo hago de música, y he llegado a una conclusión, porque soy bastante creyente, ¿no? He llegado a la conclusión que ese momento que siente un músico, a lo mejor solo en tu casa, creando, componiendo, o cantando cualquier tema o cualquier cosa de esa, que te transporta a otro lugar, creo que es lo más cerca de Dios que se puede estar. Bonito, bonito, Manuel, eso es bonito. Lo más cerca de Dios que se puede estar, creo que es a través de la música. Es lo único que me ha... De ese momento que te va, es que no sé, a lo mejor el que no sienta eso no me va a entender, pero el que entienda lo que le estoy diciendo me va a comprender perfectamente. O sea, que hace que te eleve con el sonido de la música hacia la cercanía de él. Hay un momento que te encuentras tan transportado que creo que es lo más cerca que te puede estar de Dios. Eso es bonito, ¿eh? Sí. Eso es bonito. Ahora, yo decía hace un momento que ahora tienes menos tiempo para actuar y todo eso, pero porque esto te ocupa mucho tiempo. Sí, ahora mismo, bueno, estamos empujando y levantando el tema, ¿no? Y necesitas esto local que está aquí, pero tú bueno. También traes muchas actuaciones aquí. Sí, hombre, los fines de semanita ahora estábamos trayendo actuaciones, hacíamos unos conciertitos al mes y traigo artistas locales para que también se vayan conociendo, que hay muy buenos artistas por aquí, y moviendo gente de fuera también, y para... Sobre todo lo que quiero dar es cultura al pueblo, que es lo que escasea. Sí. Porque estamos acostumbrados a que Marbella es discoteca, es spa, es copa. No, perdona, hay un grupo cultural de personas jóvenes que apuestan, de hecho vienen aquí. Ajá. De hecho, llenan este local cada vez que vienen, entonces cada vez que abro. Entonces, hay un grupo de personas que le gusta esto, o sea, no hay una minoría, hay bastante gente. Entonces, creo que hay que apostar por la cultura, creo que tenemos que... inculcar esto. Entiendo que las instituciones tienen que apoyar más, porque sabemos que el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad. Quiere decir que las instituciones deberían de apoyar muchísimo más, porque si el flamenco fuera de otro país, estaría a la altura de yo qué sé, porque es que si fuera de otro país, seguro, porque los españoles somos bastante malos, ¿no?, entre nosotros en mismos. En defender lo nuestro. Estoy contigo. Porque yo salí fuera y bueno, yo fui una gira que fui con Panseco al Teatro de la Música en Amberes, un teatro grandísimo, que se abre 4 veces al año. Yo me llevo una impresión gigante, porque recuerdo de que, por ejemplo, desde el escenario hasta el camerino había que andar, como que soy gigante, como 4 o 5 minutos. Llegamos al camerino y casi cambiándonos, el manager vino, que la gente todavía no se había sentado, estaban todavía aplaudiendo, llevaban 6, 7, 8 minutos. Todo el teatro entero tuvo que pensar como volverse otra vez y volver a aplaudir. O sea, eso es muy bonito. Que hay un teatro de gente que no sabe tu idioma y que lleven 10 minutos de pie y te tengas que volver desde la otra punta. Venga, hombre, por favor, eso es una alegría. Y aquí no, aquí... Yo eso, Manuel, y a los telespectadores yo lo he comprobado porque... Y es verdad. Es verdad, voy a decir las dos cosas por donde tú has entrado. Una, lo nuestro parece que no nos gusta. Nos gusta más la importación, lo de fuera. Yo cuando veo un cartel en inglés me pone malo. Bueno, si lo veo en catalán ya me muero, pero si veo en inglés me pone malo. Pero es que hay otra cosa. Yo estuve 6 años yendo a Londres a presentar el Festival de Flamenco del Día de Andalucía, que se celebra allí, sí. La Peña Nuestra Andalucía de Londres. Y yo veía cómo
la gente, no solamente los españoles que trabajan y trabajaban allí en aquella época, pues disfrutaba ver a esa chiquilla vestida de flamenca sin saber hablar español porque era muy chiquitilla. Y luego estuve en Bruselas, que estuvo José Mercé conmigo, que no era tan famoso todavía, y estuve dando también una conferencia y presentando un festival allí. Y la gente, es lo que tú dices, la gente es que se ponía de pie en el teatro, en el festival que se hacía. Allí vino, a Londres vino Cañeta, vino un montón de gente, ¿no? En los 6 años. Y es lo que Manuel está diciendo, es verdad, parece mentira, que si el flamenco hubiera nacido en Estados Unidos, el mundo entero estaría con el flamenco. Totalmente. Con el flamenco. Marbella. ¿Qué festival de flamenco hay en Marbella? Yo tú sabes que presento mucho, pero voy, lo más cerca es de San Pedro. San Pedro. Competa, no sé qué, voy a 10, 15 festivales al año. ¿Alguna vez que hace la Peña Sierra Blanca algo? Pero ya está. Pero muy limitado, ¿no? Nada. No, y eso es una pena también, ¿eh? Pues una gran pena, porque es que aquí hay materia. Aquí hay, por ejemplo, Simón Román, que va con Tomate, que va con una pila de gente, un fenómeno. Y bueno, y no le damos, como Simón Román, hay un montón de cantadores, guitarristas, como Raúl Valencia, como hay muchísima gente aquí que se dedica al flamenco y que el pueblo o las instituciones no apoyan esto. Porque yo creo que, yo siempre creo que en Marbella es un pueblo que, como está cosmopolita, creo que es que no le gusta nada, ¿sabes? Y en cualquier pueblo, si hay un torero, hay un futbolista o hay un flamenco, todo el pueblo se vuelca. Y aquí no. Aquí parece que es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, tengo la satisfacción de que cada vez que aquí hay algo de flamenco, hay jóvenes que vienen aquí y disfrutan de eso, que eso es lo que me llena a mí, ¿no? De que vea gente joven que apueste por esto, que le guste esto y que se quiera llenar el corazón y el alma de música. Eso es importantísimo. Tú que también has cantado para atrás, sí, claro. Como decía, yo me acuerdo siempre de Chano Lobato, porque hablábamos mucho antes de presentarlo en los festivales, hablábamos en el camerino muchas veces y decía... Y decía yo, maestro, usted, en lo del cantar para atrás, dice, Sabarito, con eso he hecho el compás que tengo. Eso es lo cantando importante. Cantando para atrás. Claro. Es que, yo, tú lo tienes que explicar, claro, mejor que yo. Claro. Cantar atrás es casi la base, porque el baile da una base y un compás y un estudio. Que claro, evidentemente, cuando estás adelante no te lo da porque no has pasado por eso. Claro. Todos los grandes cantadores, como Camarón, como cualquiera de los grandes artistas. Hasta Foforito, que todavía vive. Todos, ¿no? Todos los grandes artistas y genios de esta tierra han tenido que pasar por tocar o cantar para bailar, tanto guitarristas como cantadores. Porque ahí está el estudio, ahí está el aprender, ahí está todo. Y después, cuando ya te has curtido ahí, pues uno se atreve a hacer un poquito algo para adelante, humildemente, ¿no? Pero fíjate que además tú, como cantador y como guitarrista, te habrás dado cuenta, porque quizás un gran número de público no se da cuenta de la situación. O sea, bailadora, hombre o mujer, bailadora, hombre o mujer, da igual, ¿no? Está bailando. Sí. Pero el público se fija en el movimiento de brazos, de cintura, de pie, pero no se fija en que el guitarrista y el cantador está mirando los pies para ver cuándo corta, para ver cuándo para. Cuando eso la entra, gente no se da cuenta de esa hombre, historia. Hombre, que hay una película. Sí, es que detrás de todo eso hay una gran película. Sí, hay una historia, un montaje, porque cada cosa lleva su tiempo, su parcela, ¿me entiendes? Entonces, cuando tiene que entrar la guitarra, cuando tiene que hacer la farceta, cuando tiene que entrar la letra, cuando la tiene que pisar, cuando la tiene que... Todo eso tiene su historia y su película. Sí. Eso tiene una gran película. Bueno, ¿y tu chavalillo? Bueno, pues ahí está, muy bien. Compañero de mi nieto, son dos fenómenos. Ahí está. Eso nos alegra la vida, ¿eh? A ti como padre y a mí como abuelo. Hombre, ahí está. Es verdad. Ahí están, es una alegría. Sí. ¿Y cómo es un día tuyo de ajetreo, sin ajetreo? Bueno, ¿cómo? Ahora mismo, con el tema del negocio, pues mira, la verdad es que me levanto tempranísimo. Y me acuesto tardísimo, me pego todos los días 24 horas pendiente al negocio, bueno, porque esto lo requiere, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que otra etapa, otra forma de vivir, otra forma de y me gusta porque estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y me está aportando cosas gratificantes, uh-huh. La verdad, me está aportando cositas muy bonitas y momentos muy bonitos, porque por aquí han pasado, ya, bueno, estuvo Guadiana, ha estado Gancanilla, ha estado... ¿qué te digo yo? Luis Perdiguero, que es amigo nuestro. Luisito, buena gente, Luisito. Un montón de artistas que han pasado por aquí y han hecho su pinceladita
y hemos disfrutado y, el Marsellés, ¿no? El Marsellés forma aquí una increíble, sí, de Antoñín. Hemos pasado momentos muy especiales y mágicos que gracias a Dios pues han aportado para este negocio, ¿no? Estamos en los minutos finales de este primer programa en el Bordón, aquí en la calle Pantaleón, en Marbella, y hablando con Manuel Carreño Aguilar, Manuel de la Josefa, y naturalmente en los minutos finales que nos queda, que son poquillos, pues yo quisiera que cogiera la guitarra. No, mira, para empezar tú vas a coger la guitarra, vas a hacer un poquito, unos acordes, porque hay aquí una letrilla de Antonia Contreras, la sí, malagueña, Toñita, que sí, fue la ganadora de la lámpara minera, uh-huh, hace 2 años. Me gustó cuando se la escuché y la copié, y digo, para el programa de Manuel vamos a cerrar con él y con eso, a decirla. Yo cantar, ya sabes que yo de cantar. Espérate que la voy a coger, Salvador. Sí, claro. Que vaya muy lejos. Que escúchame, que me están avisando los del tiempo para ver si canto, que como los pantanos se están paseando. venga, un poquillo, ve. En las hojas del libro duerme la rosa que pusiste en mis manos tan olorosa, y en su letargo guarda la esencia junto con las espinas de mi experiencia. ¡Ale! Está bonito, está bonito. Ahora te toca a ti. Bueno, ya sé un par de letrillas por una día para ustedes, ¿vale? Tengo que decir porque no nos gusta mentir en De Tasca, en este programa que hacemos, que está cantando a las 11 y 10 de la mañana que estamos grabando el programa. Sí, sí, y sí, eso sí, no es tan fácil. Y me he quedado con una de las letras que es auténtica y verdad, Manuel. La vida se va y no vuelve. Las penas se van y vuelven. Las penas se van y vienen. Y vienen. Y el amor no dura siempre. Y el amor no dura siempre, es verdad. A ver. Pues creo que hemos terminado, ¿no? Hemos hecho un ratito muy a gusto. Ya estamos aquí mañana, pasado y el otro. Empezaba, como yo decía, con Manuel de la Josefa, hijo, y empezaremos con Manuel Carreño, padre, en el último programa. Terminaremos con él. Pero en medio, los 2 días siguientes, tenemos otros invitados que ha tenido a bien preparar Manuel. Hombre, por favor. Así que, Manuel, esa cámara te está enfocando a ver qué le quieres decir a los amigos. Bueno, señores, ahora me voy a hablar para todo el pueblo de Marbella. Deciros que tenéis que venir al Bordón. No es por nada, simplemente porque tenéis que llevar el arma de música. Porque, por desgracia,
hoy el mundo carece de eso. Y que tenéis vuestra casa aquí para cuando queráis. Que sois bienvenidos e invitados. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos. Bueno, yo remato, invitado para que entraron, lo que hay que pagar, ¿eh? Hombre, evidentemente las copitas. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado, ¿no? Hemos echado un ratito, Salvador, y ya está, hasta otro ratito, amigo mío. Que tiene tu casa aquí, que es un placer. Mañana seguimos. Y venga, nos vemos aquí. Hasta luego. Venga, hasta luego.